¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Filo de la Justicia. Yo soy Miriam de Treviño. En nuestra primera historia hablamos de la ciudad de Mission, los problemas que están teniendo para el puente internacional. Aquí la información. Una inversión de 7 millones de dólares tienen prevista autoridades del puente internacional a Saldúa para realizar varias mejoras. Queremos construir 4 o 5 líneas más hacia el norte. Pero se enfrentan a un gran problema, ya que no cuentan con el permiso para la ejecución de la obra. CBP nos está diciendo que no podemos hacer eso. Llega un punto que yo culpo todo a la política. I blame everything to politics. Al parecer, Texas necesita identificarse y establecerse como un líder en el comercio internacional. Es por eso que la preocupación crece para las inversiones en la infraestructura de los puentes internacionales en la región del Valle del Sur de Texas, franja fronteriza con Tamaulipas. Parte de nuestra economía depende en la habilidad de tener un buen comercio con México. Ahí tiene usted la información. Vamos a pasar ahora al tema de la educación en la República Mexicana. Hay un personaje de nombre Edu Velasco, un catedrático, maestro muy distinguido, que decidió estar en huelga de hambre. Pasemos con Lina Rodríguez para que nos dé más información. Gracias, gracias por estar con nosotros, por seguir en estos momentos conectado con nosotros. Queremos informarle que parte de los acontecimientos que ocurren en el mundo por la cuestión económica también ocurren en México. Nosotros les traemos esto para que usted lo observe y usted solo haga sus propias conclusiones. En entrevista exclusiva para nuestro medio, el investigador mexicano académico Dr. Edu Velasco platicó por qué lleva más de 35 días en huelga de hambre. Él se encuentra instalado en una casa de campaña frente a la Bolsa Mexicana de Valores en pleno centro de la capital del país. Hoy, con más de 12 kilos menos, desde el pasado 11 de octubre, lleva a cabo una huelga de hambre. Si tengo que perder la vida para llamar la atención de los políticos mexicanos para que hagan leyes que realmente beneficien a la población, lo haré. Eso fue lo que nos dijo. Y entre los puntos que solicita son un salario mínimo justo para todos los trabajadores mexicanos y el 2% del Producto Interno Bruto del PIB para las universidades públicas. El profesor e investigador con más de 30 años de antigüedad hace un llamado a los académicos a solidarizarse y a indignarse para mejorar las condiciones de los jóvenes del país. El salario mínimo debía ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, para cubrir las necesidades tanto materiales como culturales de lo que es su núcleo familiar. Salario mínimo de un peso de plata. ¿Esto qué quiere decir? Recuperar la reivindicación de los magonistas que desde 1906 en el programa del Partido Liberal Mexicano sostenían que el salario mínimo de México debía ser de un peso de plata. Esto es un peso equivalente a una onza de plata que en México se acuña como la onza libertad. Esto equivaldría a un salario mínimo de 426 pesos de los bilimbiques que nos pagan ahora. El salario mínimo de México es el más bajo de toda América Latina. Ni Honduras, ni Guatemala, ni Bolivia, ni la República Dominicana, ni Haití, como bien dice Camilo Valenzuela, tienen un salario mínimo tan jodido como el de México. Por un lado, los estudiantes demandando escuelas, universidades públicas y gratuitas para todos los jóvenes, y para los jóvenes trabajadores demandando buenos salarios. Basta de miseria cultural, basta de miseria material para los jóvenes mexicanos. No aceptamos más la pobreza. En México la historia es más cruel, porque aunque aparentemente a la gente se le brinda la oportunidad para poder estudiar en una universidad pública, al término de su formación en una universidad pública, o van al desempleo o van a aquellos trabajos peor remunerados. Entonces, es una especie de apartheid educativo, en donde sin que esto sea, digamos, y tenga un motivo en términos de la calidad académica de las instituciones públicas y privadas, las instituciones públicas son discriminadas, así lo quiero decir abiertamente. La persona que tiene más de 25 días haciendo huelga de hambre por varios puntos que está pidiendo. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Los esperamos. Recuerden que estamos muy pendientes de los acontecimientos políticos que suceden en México.
Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos. Continuamos hablando de temas de México sobre los perfiles políticos. En esta ocasión tenemos a Enrique Peña Nieto. Aquí los detalles. Definitivamente uno de los políticos que está en la lista de los favoritos para contender como candidato a la República Mexicana es Enrique Peña Nieto, ya que se distingue por manejar una imagen de hombre pulcro, bien vestido y peinado, mismas que acompaña con una sonrisa en todo momento, sin contar que es el más joven de todos los posibles candidatos. Actualmente se desarrolla como gobernador del Estado de México. Muchos afirman que el político está trabajando intensamente en una inteligente táctica estratégica para consumar su proyecto político y presidencial, apoyando grupos de izquierda marginados con los que trabaja intensamente para ganarse su confianza. Peña Nieto aseguró que se encuentra puesto y decidido para participar en el proceso interino de su partido, el Revolucionario Institucional PRI, y está en la búsqueda de la candidatura para la presidencia de la República hacia su elección, que será en julio del 2012. En sí, los porcentajes son muy alentadores y me comprometen más con mi partido, dijo el político, quien aseguró que este le exige dar lo mejor de sí cada día. Sí quiero ser presidente de México, sí aspiro a ser el candidato de mi partido, aspiro a participar en la contienda electoral del próximo año y aspiro a ser el presidente de los mexicanos. Peña Nieto es ubicado por el 67% de la población y 87% de los priistas como el mejor candidato del PRI a la presidencia, mientras que su oponente, Manlio Fabio Beltrones, tiene 10% y 7% respectivamente otros candidatos, de acuerdo con una encuesta publicada por su propio partido. El Valle del Sur de Texas se pone en el mapa por muchas razones, por el nivel de crimen que existe en nuestra frontera y también por la política, porque somos una franja fronteriza importante. Es por eso que tenemos este sondeo donde el público nos da sus comentarios de lo que opinan de Enrique Peña Nieto. Yo creo que ya el país necesita un cambio. Creo que hay tanta inseguridad en nuestro país que creo que ya necesitamos este cambio. Es un político conocido en México, un fuerte aspirante a la República, para presidente a la República Mexicana en las próximas elecciones del año que entra. Es un candidato, si mal no me equivoco, el más joven de los aspirantes, aún tomando en cuenta los de otros partidos políticos de México. Él representa al Partido Revolucionario Institucional. Todo nos hace indicar en México que va a competir en un proceso interno de su partido con otro aspirante fuerte, que es el senador Manlio Fabio Beltrones. Enrique Peña Nieto, mucho valor para él y mucha suerte, porque no es cualquier cosa tener aquel puesto que Dios le va a poner la fuerza y la valentía para tomar ese puesto que Dios le va a poner. Primeramente Dios es el que va a abogar por él. Don Enrique Peña Nieto, y yo dije, tiene cara de bueno. Si va a ser presidente, nomás que no se olvide de los pobres, porque ya nomás están sentados en la silla presidencial y se olvidan de los pobres. Señor, si usted va a ser presidente, olvídese, acuérdese de nosotros, que somos pobres. Y que nosotros los pobres, el pueblo es el que pone al presidente. Que Dios lo bendiga. Ahora nos vamos a información de los Estados Unidos. El significado o el sentir del Día de Acción de Gracias para los hispanos. Vamos a ver esto. Los peregrinos llegaron a Plymouth Rock el 11 de diciembre de 1620. Siendo este su primer invierno aquí, el cual fue muy duro para ellos, pero el siguiente otoño obtuvieron una buena cosecha de las semillas que ellos plantaron, por lo que decidieron celebrarlo con una gran cena, incluyendo a los indios que les habían ayudado a sobrevivir el primer año. Los hombres se fueron a cazar, a conseguir carne para la cena, lo que sí fue que trajeron unos pavos, por lo que así queda la tradición, así como el pastel de calabaza, aunque la cena también incluye pescado, langostas, fruta seca, maíz, almejas, venado y ciruelas. El Día de Acción de Gracias oficialmente se celebra hasta el año de 1676, que fue proclamado oficialmente por el presidente Lincoln en 1863 para ser celebrado el último jueves del mes de noviembre.
En 1941, el Día de Acción de Gracias fue declarado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos como un día festivo, a celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre. Sobre los preparativos, la cena, las compras y todo el reburú que se hace, aquí tenemos esta información sobre el Día de Acción de Gracias. Definitivamente, uno de los festejos más importantes tanto para Estados Unidos como para Canadá es el Día de Acción de Gracias, mejor conocido como Thanksgiving, ya que es una fecha generalmente que se festeja el último jueves del mes de noviembre y es una ocasión especial para mantener a la familia unida, compartiendo muchas cosas en casa como la unión familiar, ya que es común también ofrecer una acción de gracias para ese día. Así como un banquete en el cual sin duda el invitado principal será el pavo, el cual puede ser horneado o asado. Eso sí, siempre relleno y servido con verduras y acompañado con deliciosos postres. Y aunque la mayoría de los negocios y oficinas están cerrados ese día, algunos almacenes, centros comerciales, restaurantes y bares permanecen abiertos debido a que posterior a las fiestas continúa el llamado Viernes Negro, que significa el inicio de la apertura de la temporada de compras navideñas. Con ellas se ofrecen precios de rebaja, por lo que mucha gente acude desde las primeras horas del día a los centros comerciales para aprovechar al máximo las ofertas que ahí se ofrecen solamente en esta ocasión. Ahora vamos a pasar sobre el dinerito. ¿Qué dice el tío Sam? Tenemos a Irma Treviño, la vocera del IRS en Texas y otros estados, aquí en nuestro programa. Este es un consejo del IRS. Hola, soy Irma y trabajo para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Si usted califica para el alivio del cónyuge inocente, el IRS ha efectuado un cambio importante que le puede ayudar. De ahora en adelante, el plazo de 2 años ha sido eliminado para ciertas solicitudes de cónyuge inocente. Este es el tipo de solicitud que es comúnmente conocida como el alivio equitativo. La clase de alivio que a menudo es considerado cuando las personas se encuentran en situaciones difíciles o intimidantes. Por ejemplo, esto puede que aplique a víctimas de abuso doméstico. Si califica para el alivio equitativo, usted ya no tiene una fecha límite de 2 años para pedir esa solicitud. Además de futuras solicitudes, este cambio aplica a solicitudes que estamos considerando actualmente y si usted ha sido rechazado en el pasado, basado únicamente en el plazo de 2 años, usted puede volver a solicitar para el alivio usando el formulario 8857. Esta es la solicitud de alivio para el cónyuge inocente. Pero si su caso está actualmente suspendido, usted no tiene que volver a solicitar porque nosotros le daremos automáticamente otro vistazo a su caso. Ahora, le recomendamos tener cuidado. También debe saber que el plazo de 2 años sigue vigente a otros tipos de solicitudes de cónyuge inocente y otras restricciones y fechas límites establecidas por la ley. Aplican a cualquier solicitud de cónyuge inocente. Para más información, visite nuestra página electrónica con información para cónyuges inocentes. En inglés, puede encontrarla en www.irs.gov. Gracias a Irma Treviño por la información. Ahora pasemos con Mili Hernández de la Universidad de Panam, que semana tras semana nos tiene información educativa y de las buenas nuevas que están haciendo en pro de la comunidad. Antes de iniciar este nuevo año escolar, cientos de nuevos estudiantes de primer año tuvieron la oportunidad de participar en un nuevo evento de UTPA llamado Bronc Roundup. Este evento de 3 días se llevó a cabo para ayudar a los estudiantes a tener una mejor experiencia al hacer la transición de la vida de preparatoria a la de una vida universitaria. Muchos de los nuevos estudiantes de primer año estaban preocupados de asistir los primeros días a UTPA. Varios de ellos expresaron sus diferentes dudas y temores, cuales incluyeron las de perderse, las de si podrían hacer nuevos amigos o las de si deberían involucrarse en organizaciones estudiantiles. Afortunadamente, el nuevo evento del Bronc Roundup les ayudó a calmar todos estos temores y dudas al brindarles una tranquila transición a sus nuevas vidas universitarias. El evento inició dándoles una gran bienvenida e introduciéndolos a todas las diferentes áreas de UTPA a través de recorridos, sesiones informativas y otras actividades divertidas para poder iniciar su nuevo año escolar. Han tenido algunas clases para que ellos puedan aprender lo que es la universidad, lo que
tenemos de servicios para ellos y lo que pueden hacer, dónde pueden ir para obtener ayuda. Este evento fue una gran experiencia para los nuevos estudiantes de UTPA. Es una experiencia muy padre, pues jamás había tenido algo así en mi vida. Siento que lo que está haciendo la universidad es muy bueno porque nos está dando a entender todo lo que tenemos para nosotros aquí y nos hace que nos metamos más adentro de ello y no solo vengamos a estudiar. El gran propósito del Bronc Roundup fue de hacer que los nuevos estudiantes se sintieran como parte de su nueva familia de UTPA y que ahora serán considerados Broncs y de que disfruten de sus años académicos durante su estancia. Desde UTPA, soy Emilia Hernández reportando para Telemundo. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar, Heriberto Reyes nos informa qué está pasando en el mundo de los deportes. Ya volvemos.